Se'ns canvia així o amb el micro? Bona tarda. Bueno, estem aquí fent una xerrada sobre què és el feminisme a classe amb la Isa Benítez, que és militant de la COS, la coordinadora d'Obrera Sindical, sindicat que forma part del moviment de l'esquerra independentista. Bueno, estem en aquest espai, que és el casal Sèrica de Foc, per qui no ho sàpiga. Aquest espai bueno, el portem entre uns quants col·lectius, dels quals la majoria formen de l'esquerra independentista, que són Arran, que són Cau de Llunes, que és l'Assemblea Feminista Revolucionària d'on jo soc militant, Endavant, la CUP, i crec que no deixo ningú més. Llavors, bueno, el CPC, que és un col·lectiu de jutjats, i altres col·lectius de jutjats, com poden ser Tornavis Teatre i d'altres entitats. La Coral, i bueno, i de més, no? Llavors, bueno, amb aquest espai realitzem xerrades i activitats, com també poden ser el ioga, els dilluns, o bueno, o d'altres activitats, com tallers, vale, que tenim al Facebook, vale, amb un programa que és el calendari d'hivern. Ara estarem a l'espera que surti el calendari de primavera i que esteu tots i totes convidades. Funcionem, som sense ànim de lucre, però també tenim butlletes per fer-vos socis i pagar una quota al mes, vale, que esteu convidades. També m'agradaria dir que estem en la campanya dels 10 anys, d'acord? Hem fet 10 anys de casal i pròximament, bueno, doncs, celebrarem una calçotada el dia 12 de març, farem actes per Sant Jordi i al maig farem una setmana gran, no?, per celebrar que ja portem 10 anys de lluita i 10 anys construint poder popular. Llavors, bueno, aquesta xerrada està en el marc de la jornada o de la diada del 8 de març, dia de la dona treballadora, on es farà una manifestació a les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco. I, bueno, per què hem escollit aquest tema, no? Per què feminisme de classe? Bueno, entenem que l'esquerra independentista és un moviment polític, bueno, en diferents espais on treballem amb altres col·lectius ha sorgit molt el debat de què és feminisme de classe i per què separem el feminisme de classe d'altres tipus de feminisme i què és el feminisme com a ideologia o si existeix com a ideologia pròpia. Llavors, bueno, aquest debat, vale, ha sorgit constantment i sobretot a l'entorn de la construcció d'una diada com pot ser el 8 de març. I llavors hem convidat a la Isa, vale, que va venir ja l'any passat, vale, juntament amb la Isa de Guernica, a parlar-nos sobre el tema, més o menys, i vam quedar tan contents i contentes que l'hem volgut tornar a convidar per tornar a plantejar una mica més vocalitzant, no, amb aquesta sèrie de qüestions. Llavors, si ja després obrirem un torn de preguntes, d'acord, jo prendré torns. Pregunteu sense embuts, dels aspectes que es creï debat i de què participem totes una mica. I, bueno, i si hi ha algunes altres qüestions que vagin entorn a què és el casal o què som qualsevol dels col·lectius, com per exemple Cau de Llunes, que és amb el que jo hi participo, doncs també podeu o venir després de la xerrada o bueno, després amb el torn de preguntes podeu preguntar què vulgueu. Llavors també a 8:45 a la sala de dalt farem un recital de poesia, d'acord? I on farem també una mica de pica-pica i ens quedarem fent una canya i després, bueno, també superem vale? Per seguir qui tingui més ganes amb el debat que es creï d'aquesta xerrada. Doncs moltes gràcies, Lisa. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad y a ver, el
tema del feminismo de clase es un debate recurrente, es un tema propio y específico aquí de Café de Tarragona, es una inquietud que ella arreu y que también es una inquietud que va a surgir, o que siempre vi que contaba militar al ámbito de la guerra anticapitalista como el Sainz y sin embargo, por de no que para pasar el castellano pero tengo mucha más fluidesa, pero que puedo dirigir en catalán si volvemos en algún momento. También es una inquietud que precisamente para mí, que soy una persona que llevaba militando en ámbitos de la izquierda anticapitalista desde muy pequeña, es una cuestión que no me he obligado o no me he visto obligada a abordar específicamente hasta hace relativamente poco, hasta hace como 4 o 5 años, ¿no? Por eso considero que es un título bastante interesante y relevante el que se le da a la charla, ¿no? El año pasado eran los retos del feminismo de clase y este año decimos, bueno, a lo mejor tal vez no tenemos muy claro a qué nos referimos con feminismo de clase, este año vamos a hablar de a qué nos referimos exactamente con esta cuestión. Y para empezar por el principio, para hacerlo un poco accesible, vamos a empezar bien. Vamos a ver, feminismo de clase, ¿no? Feminismo de clase es una composición, siempre que se le pone una coletilla a algo que en principio mola, siempre hay que sospechar, ¿no? Y si hay, o sea, cuando nos dicen democracia, mola, cuando dicen democracia participativa, dicen, bueno, pero esta democracia no tiene sentido implicar participación, hay algo que no hay que sospechar. Si se le hace el apósito, si se le hace el añadido, es porque tiene un sentido político y tiene un sentido histórico, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, no, más o menos, en entornos de militancia o en entornos en los que contamos con un mínimo de conciencia política o de experiencia de lucha, rápidamente deberíamos entender que nos referimos a la lucha por la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Digo deberíamos porque aunque deberíamos, es una cuestión que continuamente nos vamos a encontrar que nos rebaten en distintos espacios de nuestra vida cotidiana, especialmente ahí donde no estamos organizados o donde no hay especialmente toma de conciencia sobre este aspecto, ¿no? Entonces, punto de partida, feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. No es un concepto de una lucha supremacista, no es una lucha que sea el negativo del machismo, ¿no? El machismo es una ideología que defiende y desarrolla la hegemonía del hombre y de todo lo que se asocia al hombre sobre las mujeres, ¿no? El feminismo no es el negativo, el feminismo es la lucha por la igualdad. El negativo de machismo sería hembrismo. Y ninguno de los que estamos aquí, ni nada de lo que yo voy a hablar aquí, habla de una cuestión supremacista, ¿vale? Entonces, la cuestión es que cuando nosotros decimos la lucha por la igualdad y proclamamos la lucha por la consecución de esta igualdad, no es lo mismo decirlo desde una posición de subordinación social y económica que decirlo de una posición de dominancia y de hegemonía política, económica y social. Es decir, cuando las hermanas Koplowicz, sé que es un ejemplo recurrente, ¿no? Pero cuando las hermanas Koplowicz luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, luchan por la igualdad o tienen las mismas oportunidades para seguir explotando a otros hombres y mujeres, que es su posición de clase, ¿no? Cuando una trabajadora doméstica levanta la bandera del feminismo y levanta la bandera de la lucha por la igualdad, no está luchando por la igualdad para explotar a otras personas, está luchando para la igualdad de derechos a la hora de desarrollarse como persona, en todos sus ámbitos. Y como es una persona de clase trabajadora, es decir, es una persona que no tiene la vida resuelta, sino que se ve obligada a entrar en relaciones de trabajo, en relaciones asalariadas, o en relaciones de autoempleo precario, o en relaciones de subordinación de buena parte de su existencia para conseguir los recursos que le permitan continuar adelante, esta proclama por la igualdad tiene un contenido de clase intrínseco, ¿vale? Y no significa lo mismo. Cuando, por poner otro ejemplo que clarifique la necesidad de este apósito, ¿no? de este añadido. Cuando la derecha enarbola la palabra libertad, sabemos que se refiere a una libertad que tiene poco que ver con la que nosotros entendemos, ¿no? Básicamente lo que van a enarbolar es el derecho de la libertad de mercado, de la libertad de mercantilizar, la libertad de seguir ejecutando y ejerciendo privilegios y dominio de clase o de la clase a la que representan como partido o como agrupación social, o lo que sea, que representa más intereses, que no tiene nada que ver con la libertad que levantamos cuando lo hacemos desde posiciones anticapitalistas, que es una libertad emancipatoria de pleno desarrollo de la humanidad. Y que precisamente en esa búsqueda de la libertad también se encuentra con dos niveles, ¿no?
que tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clase y que tienen que ver con el desarrollo también del movimiento feminista. Y es que una cosa es decir y proclamar la libertad, o proclamar la igualdad, o incluso la fraternidad, y otra cosa es que realmente uno pueda o una pueda ejercerla, disfrutarla y vivirla, incorporarla. Es decir, por más que tú proclames el derecho al trabajo, es evidente que hay 6 millones de personas en el Estado español que están en el paro. Por más que tú proclames la libertad de expresión, es evidente que hay personas o sectores sociales, clases sociales, que tienen un ejercicio garantizado su libertad de expresión y de censura de otros grupos sociales y de otra clase social a la que muy puntualmente se le permite entrar en los medios de comunicación. Por eso, esta es la diferencia entre lo que es enarbolar y defender un derecho formal o un derecho formal y sustantivo, material, que tenga un fundamento material que realmente permita ejercerlo. Es por eso que es interesante ver cómo se desarrolla la lucha de clase y cómo se desarrolla la lucha por la emancipación de las mujeres en su relación, para poder darnos cuenta de que una cosa es defender el derecho, proclamar en las constituciones, en los decretos, en las leyes, en la normativa laboral o en los convenios, la igualdad formal entre hombres y mujeres, la igualdad formal a la hora de acceder al mercado de trabajo, la igualdad formal a la hora de acceder al salario, o la igualdad formal a la hora de tener libertad de movimiento, de expresión, de ejercicio de nuestras emociones, de nuestra sexualidad, de nuestra construcción social, ¿no?, de nuestras relaciones. Una cosa es proclamarlo formalmente y otra cosa es que realmente lo podamos llevar a la práctica. Y es en ese momento de llevarlo a la práctica en el que nos encontramos la necesidad de hacer una formulación de clase, porque lo que nos impide al grueso de las personas, de las mujeres, de la clase trabajadora, ser seres o personas de pleno derecho, igual que se le impide al conjunto de la clase trabajadora, aunque sean hombres, ¿no?, ser seres o personas de pleno derecho real, no más allá del papel, es precisamente una organización social, una organización política, cultural y económica, en la que el centro, la organización de la vida, no está orientada a satisfacer las necesidades de las personas, no está orientada a organizar los recursos que tenemos en común, la producción que realizamos socialmente para satisfacer estas necesidades, no se orienta a cubrir estas necesidades, sino que se orienta a un mero ciclo de acumulación y privatización de la riqueza, ¿vale? Que esto, dicho en plan formal, sería pues el circuito de acumulación del capital. ¿Y por qué sucede esto, no? O lo que decíamos, ¿no? A pesar de que las mujeres formalmente tenemos reconocidos en algunas partes del planeta, porque esto no es una situación universal y nunca tenemos que perder de vista esta cuestión, la brecha salarial persiste, cobramos de media entre un 25 y un 30% menos de ingresos, bueno, esa es la media global. Luego después sí, hago una nota al pie. La desigualdad de ingresos, la brecha salarial, a menudo se confunde con el hecho de que ella y yo, trabajando en el mismo sitio, si ella fuera un hombre, cobran más que yo. No funciona exactamente así, porque si esa situación se diera, se podría denunciar y le cae un paquete, ¿no?, a la empresa. Normalmente la situación de la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres es un fenómeno que hacemos de media, viendo dónde coges el conjunto de mujeres asalariadas, coges el conjunto de hombres asalariados, haces la media de lo que ganan unos y otros y te das cuenta de que sistemáticamente las mujeres cobran menos que los hombres, ¿no? Y esto tiene una explicación estructural de cómo las mujeres entran en el mercado laboral, en qué sectores entran y en qué condiciones. Y tiene que ver con la cuestión del patriarcado. Esta situación entre lo que se proclama formalmente y lo que es realmente lo que vivimos y materialmente sufrimos, no es un producto natural, no es una fatalidad histórica, no es un fenómeno espontáneo, sino que es producto de una confrontación de intereses, es producto de una voluntad de construir un modelo de sociedad o de construir otro, simplemente. Y es una pugna en la que históricamente se han ido desarrollando batallas, muchas, antes incluso desde que existen clases sociales, hay lucha de clases, ¿no? Esto es la frase célebre del manifiesto comunista, ¿no? Y en ese desarrollo de esas batallas, bueno, pues hay un momento cumbre
hay un momento cumbre o especial, que es el que se da entre el tránsito de lo que es el modo de producción feudal a lo que es el modo de producción capitalista, que se da en torno al siglo XV, siglo XVI, ¿no? Un poquito antes de la explosión de la revolución industrial, en el que desigualdades, diversidades, situaciones de subordinación social que ya existían previamente, pues se ven alteradas, transformadas, recreadas, reproducidas de una manera especial dentro de lo que es el modo de producción hegemónico, que es en el que ahora vivimos, que es el capitalismo. Pero esta manera, o sea, por decirlo de alguna manera, no existían, no existía como concepto la palabra amarillo hasta que no empezó el tráfico colonial. Hasta que no hubo tráfico colonial y hubo una situación de pugna, de construcción del colonialismo y del imperialismo, no existe una construcción social despectiva hacia las personas que viven en determinados sitios con los que se comercia y que de repente se dan cuenta de que son amarillos. Hasta entonces no lo eran, antes no lo eran, pero de repente son amarillos, ¿no? Pues es evidente que había una diferencia, hay una desigualdad, o sea, hay una diversidad cultural y hay un contraste, pero este contraste no tiene por qué ser desigualitario. El contraste entre la situación y la posición social de las mujeres y de los hombres es previo al capitalismo, es verdad. Esto es importante detenerlo, luego después del debate. Es previo al capitalismo, sin embargo, no era específicamente la fórmula o la manera en la que actual y contemporáneamente se oprime a las mujeres, de la misma manera que no es lo mismo lo que sucedía en el siglo XVIII y el siglo XIX que lo que sucede ahora en determinados zonas del planeta, insisto, ¿vale? No podemos extrapolar lo que sucede aquí a cualquier parte porque corremos riesgo de liar la parda, ¿vale? Entonces, a la hora de ver cómo esa transformación de esa relación de opresión que ya existía se readapta y se hace funcional, se hace necesaria o útil para el capitalismo, es la medida en la que nos obliga como clase trabajadora a integrar tanto lo que es la cuestión patriarcal, como, o sea, la opresión patriarcal, como la opresión nacional, como la opresión, los ejes de desigualdad que se imponen a la clase trabajadora en función de dónde vienen, en función de su color de piel, en función de su creencia religiosa, en función de lo que fuera, nos obliga a tener que incorporar estos ejes para darnos cuenta de que, primero para combatirlos porque son injustos y lo segundo porque nos debilitan, porque en la medida en que cada uno hace su batalla en su frente, en su trinchera aislada, desgasta la unidad de combate contra el beneficiario último, porque a quién le interesa que a los amarillos se les llame amarillos y por lo tanto se disputa si tienen derecho a ser soberanos o no, ¿no? A la gente de Asia. ¿A quién beneficia la situación de infrasalarización de las mujeres o infrasoberanía sobre su cuerpo, sobre sus capacidades reproductivas, sobre su sexualidad? ¿A quién beneficia el hecho de que a las personas que vienen de fuera, a los trabajadores que vienen de fuera, se les pague menos o no se les reconozca una igualdad de derechos formales siquiera? ¿A quién beneficia? Bueno, a los de siempre, ¿no? Beneficia a la burguesía, beneficia a la clase dominante. Entonces, en la medida en que nosotros somos capaces, como personas interesadas en superar este modelo de organización social, este modelo de opresión y de explotación y de privatización de una riqueza que producimos socialmente, porque todos y todas participamos del mecanismo, aunque no estemos asalariados, de alguna u otra manera participamos del mecanismo del capital, cuando consumimos, cuando parimos, cuando trabajamos gratis en casa, cuando cuidamos a las personas que el capital necesita reponer, cuando fabricamos nuevos efectivos, bebés o niños, ¿no? O que en algún momento, si no son ricos herederos o ricas herederas, pues tendrán que trabajar, ¿no? En todos nuestros momentos vitales, de alguna u otra manera, participamos de esta rueda. En ese sentido, la cuestión es que tomemos conciencia de que el beneficiario último de esta cuestión es quien es. Y por eso es necesario plantear la emancipación feminista, la emancipación de las mujeres, dentro de este contexto. Porque si no, no nos emanciparemos. Esto es el 1-2-3 de la cuestión y que seguro que muchas ya conocíais. Ahora, la cuestión es, ¿y por qué estamos ahora hablando de esta cuestión? ¿No? Llevamos 150 años, a ver, desde 1848, que se hace el manifiesto comunista, hasta hoy,
hay un montón de años, ¿vale? Unos cuantos siglos. ¿Y por qué estamos hoy hablando de esto? ¿No es una cosa obvia? ¿No es una cosa evidente? Pues no, no es una cosa evidente. Como la construcción de un modelo social, de un modelo, bueno, de un modo de producción, es una lucha en la que perdimos, nosotros perdimos, la clase trabajadora perdió, hace 300 años perdimos, ¿vale? Hubo un momento en el que quizás podíamos haber ganado la batalla a quienes estaban expropiando a las clases populares para impedir que pudieran valerse por sus propios medios para tirar para adelante, básicamente, con lo que decíamos siempre, con lo que básicamente también escucho siempre, que es la expropiación de las tierras comunales, el tráfico de esclavos, la explotación colonial. Este proceso, pues a veces que ganamos, a veces que perdemos, de momento vamos perdiendo, pero no pasa nada, porque la burguesía tardó 300 años en ganarla, tampoco pasa nada. La cuestión es que, igual que la lucha de clases tiene su historia, la teorización, la toma de conciencia sobre los factores que operan en esta lucha de clases y los elementos que la componen, también tiene una historia propia. Y es una historia que no se estudia en las universidades. Es una historia que no se explica en el instituto. Es una historia que pocas veces tenemos oportunidad, incluso nosotras mismas, de recuperarla. Porque hay pocos libros, porque están en otros idiomas o porque sencillamente ni sabemos qué es. Pero es una experiencia que tenemos que recuperar. La primera derrota es la pérdida de la memoria. Perdimos la guerra hace 300 años. La volvimos a perder en el tránsito del feudalismo al capitalismo. Perdimos la guerra como clase. Y la seguimos perdiendo, ¿no? Pero como mínimo, para poder reconstruirnos necesitamos la memoria. Y dentro de esa memoria pues está la construcción y la elaboración teórica. El desarrollo del feminismo como movimiento arranca, como podríamos decir, de alguna manera, los primeros momentos serían la Revolución Francesa, cuando se proclama la declaración de los derechos universales del hombre y del ciudadano, eran del hombre y del ciudadano. No era femenino, no era masculino genérico, que de eso, si queréis, también podemos hablar luego, ¿vale? Cuando Olympe de Gouges, ¿no?, plantea y le cuesta la guillotina la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, vemos una primera expresión de la cuestión del patriarcado, la cuestión del género, como una cuestión política, una reclamación política con cara y ojo. La participación de las mujeres en la Comuna de París, 1871, es fundamental. La participación de las mujeres en todos los procesos revolucionarios que hemos vivido como clase ha sido clave, incluso en la Revolución Rusa, ¿no? De hecho, hay quien atribuye el origen del 8 de marzo, la necesidad de hacer una diada internacional, a una huelga, a una agitación, una manifestación por cuestiones de carestía, del hambre, un motín del hambre que hubo en Rusia en meses previos al levantamiento de octubre, ¿no? La cuestión es que desde esas primeras teorizaciones, luego después nos encontraremos, y de todo el desarrollo del feminismo, o del feminismo entendido como reivindicación de los derechos de las mujeres, una reivindicación emanada desde las clases populares, también nos encontramos con esta reivindicación de la igualdad formal desde clases medianas, pequeños propietarios, las clases burguesas, y que serían un poco la proclama que más se visibilizó históricamente. Esto casualmente sí que se estudia en los institutos y en las universidades, ¿no? Y es un poco lo que más se conoce, que es la cuestión de la historia del sufragismo, que también forma parte de nuestra memoria, ¿eh? Que es una cosa que es digna de interés. Y yo os recomiendo que vayáis a ver la película. Pero también os la que se estrenó hace poco de Sufragette, ¿no? Pero también os recomiendo que después de verla, miréis ni que sea en la Wikipedia la evolución de la película, ¿vale? De las protagonistas y de la que se menciona pero de la que no se habla, que es la Silvia Pankhurst, ¿no? El sufragismo convive con el movimiento obrero, convive con las reivindicaciones de las trabajadoras, y es una convivencia que en un momento determinado rompe, y rompe por una cuestión de clase, pura y dura, y es ante la Primera Guerra Mundial, precisamente. El sector más avanzado, el sector que parecía más radicalizado, que es el que ilustra esta película, decide posponer sus reivindicaciones para apoyar al gobierno en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra netamente imperialista, de reparto de las zonas de área de influencia dentro del planeta. Sin embargo, del núcleo fundador, de las agitadoras de la sufragista, hay una figura que es la Silvia Pankhurst,
que casualmente se da un paseo por Rusia, ¿no? Porque estamos hablando de principios de siglo, se da un paseillo por Rusia en el año 17 y 18 y dice, ostri, esto mola, ¿vale? Y bueno, políticamente rompe con su hermana y con su madre, que son las otras dos líderes, como si dijéramos, o cabezas visibles del sufragismo, y se va al Reino Unido a fundar el Partido Comunista Británico. Es decir, forma parte de nuestra historia tener también la experiencia del feminismo o de las luchas por los derechos formales que protagonizaron muchas mujeres de la clase burguesa dominante, que cuando consiguieron lo que quisieron, pues bueno, luego después de la Primera Guerra Mundial le concedieron el derecho al voto a las mujeres con un determinado nivel de ingreso, el sufragio censitario. Que esto en la película lo dice rarito, pero no queda claro, pero lo dicen, ¿no? La cuestión es que toda esta lucha por la inclusión y la toma de conciencia de la cuestión de que las mujeres somos la mitad de la clase trabajadora y tenemos una opresión específica que es funcional al capitalismo, a cambio de la cual se le dan privilegios, las migajas, privilegios ridículos a los hombres, al hombre proletario sobre estas mujeres, es una lucha que es tensa, porque como todos los privilegios cuesta trabajo revertirlo. Es intensa y tiene su desarrollo. Haré un salto grandísimo para colarme en lo que sucede en los años 80. En los años 80, bueno, todo el mundo sabe que se cayó en el año 89 cayó el muro, en el año 91 se disuelve la Unión Soviética y empieza la gran oleada de políticas de ultraderecha neoliberal, que es la que alimenta todo el golpismo de América Latina, el reaganismo, ¿no?, en Estados Unidos, que se carga la propaganda de inteligencia que hubiera organizada capitalista y de clase, o sea, bueno, se la carga con todas las herramientas que tiene a su alcance, ¿no? Ya sabemos la historia también de los panteras negras como terminan, ¿no? Prácticamente los matan de uno en uno, ¿no? O si no, los meten en la cárcel de por vida, como pasa con un Yakuza más, ¿no? Es la época del tacherismo, que tiene como misión cepillarse, y lo consigue prácticamente, el movimiento obrero, ¿no? El movimiento minero, que era el núcleo de combatividad que había en el Reino Unido. Y también es un proceso de radicalización del discurso antifeminista. En los años 80 es un momento de retroceso brutal, después de todo lo que había sido la revolución sexual y de cuestionamiento de millones de cuestiones relacionadas con la soberanía sobre el cuerpo, el derecho al aborto, la sexualidad, la orientación sexual, la construcción de las emociones. De los años 70, final de los 60, principios de los 70, en los años 80 pegamos un retroceso de la muerte, que es cuando se empieza a teorizar y a popularizar la cuestión del reloj biológico y la cuestión de la superwoman, que es ejecutiva, superwoman, o sea, superwoman en el curro, superwoman en casa, y que además es hiperactiva sexualmente y superliberada, ¿vale? Que no es casualidad, ¿no? hay un retroceso de político, hay un retroceso ideológico, hay un desarme organizativo, hay un desarme intelectual también, y justo cuando a finales de los 70 en el ámbito de la teoría feminista de altísimo nivel, estamos hablando de las superdoctoradas, de las que hacían los archivos de historia, Her Story, ¿no?, que era la documentación de la historia de las mujeres y tal, se estaban empezando los debates sobre cómo integrar analíticamente y categorialmente la cuestión de género dentro de las categorías marxistas. Luego después, si queréis, abundamos, pero no quiero que haya debate, porque es más divertido, ¿vale? Justo en ese momento es cuando bueno, pues suceden todos este cúmulo de cuestiones que hacen que estos estudios pierdan interés y se popularice, junto con otras cuestiones, pues un discurso radical y visceralmente anticomunista en todos los ámbitos y en el ámbito del feminismo también. Que hay una parte que tienen razón, que tienen razón y de la que yo soy partícipe también, es decir, la praxis cotidiana de muchas organizaciones que se llamaban comunistas y que tenían un poco la voz cantante sobre estas cuestiones, y puedo hablar, bueno, hablamos del Partido Comunista Italiano, hablamos del Partido Comunista Español, hablamos del Partido Comunista Francés, pues no son organizaciones que realmente dieran la talla en la cuestión de género, no la dieron, al contrario. Reprodujeron en su seno la misma división sexual del trabajo, de tareas, de subordinación, de menosprecio, de invisibilización y de incluso criminalización, cuando empezaron a aparecer iniciativas
de clase, autónomas, feministas, pero que eran de clase, ¿no? Estamos hablando de las autoras que últimamente vamos leyendo y que van apareciendo así como con cuentagotas, ¿no? Estamos hablando de la Silvia Federici en Italia, de María Rosa de la Costa también en Italia, sobre todo en Italia, porque allí lo que hubo a la izquierda del PCI tuvo más fuerza quizás de lo que tuvo en otros lugares, ¿no? Y nos encontramos con minifiguritas, ¿no? Que van a las que se criminaliza. Y entonces es cuando viene también es el fundamento de toda la crítica esta que decían, que en realidad es anticomunista, pero que mezcla peras con manzanas, ¿no? Porque tú puedes decir y reclamar para el feminismo que hay muchas corrientes, hay muchas escuelas, hay mucha diversidad, hay muchos debates abiertos, sin embargo, cuando la gente habla de marxismo, el panadero sabe lo que es el marxismo, la vecina de al lado sabe que todo lo que huele a rojo es malo, y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan. Y nos encontramos con las típicas argumentaciones que nos vamos a encontrar, sobre todo en las corrientes que se autodenominan ortodoxas, porque yo esto de quién tiene la verdad revelada es una cuestión que también deberíamos poner en cuestión. Yo tampoco la tengo, ni tampoco, o sea, si algo nos enseñó Marx es que tenemos que pensar. Y tenemos que pensar porque lo necesitamos, porque si no pensamos, no investigamos y no conocemos cómo funcionan los fenómenos, cómo se relacionan las cosas entre sí, pues iremos dando palos de ciego, ¿no? Y entonces, pues este año pues podemos levantar la consigna contra el feminicidio sin saber muy bien por qué no la levantamos el año pasado, y el año que viene levantaremos la del mercado de trabajo cuando en realidad a lo mejor tampoco la... No sé si me explico, ¿no? Que si no conocemos cómo funciona la dinámica, nos costará mucho trabajo ver cuál es el punto crítico, el punto clave, el punto estratégico, priorizar las tareas, construir movimientos, saber sobre qué consignas vamos a llegar a más gente o no, y bajo qué premisas, ¿no? No es un cultivo teórico por el amor al conocimiento, que es un amor muy loable, muy digno y muy divertido. Es bueno aprender lo que sea es bueno aprenderlo. Es un conocimiento orientado a la transformación social, es una herramienta, igual que cuando uno quiere comunicarse con gente que no habla su idioma, pues aprende ese idioma, no lo aprende por el gusto del idioma, que quizá le gusta, pero que lo aprendemos porque tenemos una finalidad, tenemos una misión, y como la misión es muy importante, nos lo tomamos muy en serio esto de aprender. Y en eso el marxismo le da un baño teórico y categorial y de bagaje y de experiencia brutal a toda la pléyade de teorías que aparecerían después de la caída del muro, en torno a los años 80. Teorías que, sin mala fe, o sea, quiero decir, algunas tienen mala fe explícita y otras sencillamente es que se les cayeron los cascotes del mundo encima, y porque se les cayó a mucha gente, y es verdad, fue un palo muy gordo. Fue la experiencia histórica de emancipación de la humanidad más importante que habíamos tenido jamás, y fue un palo muy gordo que no fuera tan guay como nos habían contado y que tuviera contradicciones tan fuertes, y más la manera en que se disolvió. Fue un palo que no os podéis hacer la idea, y yo no lo viví, pues bueno, yo era pequeña, yo sufrí la depresión de mi entorno, ¿no? Pero el tema es que en torno a la problemática de género empiezan a aparecer diferentes tentativas teóricas. Lo que pasa es que junto con los cascotes del muro también se intentó enterrar la legítima búsqueda de explicaciones sistémicas, explicaciones que integraran todos los fenómenos. Y se hizo muy famosillo un señor que se llamaba Merton, ¿no? Que teorizaba precisamente, era un sociólogo del conocimiento, señor Merton, norteamericano, que decía que teníamos que aspirar a tener teorías pequeñitas, de medio alcance, ¿no? Que con que tú puedas explicar esto y esto ya es suficiente. Cuando teníamos a nuestro alcance una teoría que decía, tiene un marco general que te permite entender la dinámica del conjunto del sistema, pero no agotas la explicación. Tienes muchas lagunillas, tienes especificidades que no hemos llegado a agotar y que sobre las cuales se estaban trabajando, lo que decía justo cuando sufrimos otra derrota política e histórica, ¿no? Que fue la que os decía en los años 80. Y entonces es cuando aparecen también la pléyade de construcciones teóricas identitarias que incluso llegan en sus fórmulas más obscenas a cuestionar la necesidad del feminismo como movimiento político, ¿no? La Judith Butler dice cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, a ver si por ser vehemente parece lo que no es. O sea, yo creo que hay que leer a todo el mundo, lo que hay que saber leerlo y en qué clave, ¿no? Y saber relacionarlo con el resto.
Y hemos aprendido cosas, ¿eh? Hemos aprendido cosas de los desarrollos que hubo en la época de la posmodernidad, como si dijéramos. Pero Judith Butler, que es la gran representante de esta escuela, es la autora en ciencias sociales más citada del mundo, que tiene mérito, llega a plantear que, bueno, que esto del género es una performance, es una representación social, que es algo así como tu personaje que tú te construyes y puedes ir desarrollando en tu entorno, y que como es una cuestión de representación social, bueno, pues performalo, desarrollalo como tú quieras, y en función de tu desarrollo, pues no hace falta organizarse. No hace falta organizarse. Si tú, aunque tú te definas como mujer y te sientas femenina y quieres llevar bigote, pues lleva bigote. O si te quieres poner testosterona, y aquí es donde está, o quieres experimentar con toda la maleabilidad que tiene el género y la biología, o la construcción del género y la manipulación de la biología que está, las tecnologías que le llaman a nuestro alcance. Y que en realidad son cosas interesantes, porque sí, aprendimos mejor en qué consistía el género, distinguimos mejor de lo que era, entendimos la relación entre sistemas y esos géneros, que no son lo mismo, entendimos o aprendimos, bueno, que dentro del aparato de análisis de la economía burguesa, pues también podíamos, tal y como lo estudian los burgueses, ¿no?, podíamos incorporar indicadores que hablaran sobre ese trabajo no remunerado y el impacto que tiene en la economía, que es mucha parte de la economía feminista, que también bebe mucho del marxismo, pero se cuidarán mucho de reconocer los préstamos, porque está mal visto esto, está mal visto, ¿vale? Últimamente menos, pero bueno. La cuestión es que políticamente desmovilizaron. Y para intentar redondear, si ahora mismo estamos hablando de feminismo de clase, es porque nos hemos dado cuenta de que, aunque aprendimos mucho, aunque era muy interesante, incluso podía ser divertido, en realidad tú no podías combatir las injusticias, las opresiones y la desigualdad estructural con voluntarismo. No podías deconstruirlo con performatividades culturales. No lo podías combatir simplemente cambiando el lenguaje, que el lenguaje construye realidad. El lenguaje construye realidad. Pero bueno, eso es otro debate, si queréis, ¿no? Pero la cuestión es que tú no puedes abordar todas estas cuestiones si tú no abordas lo que está sucediendo en el núcleo duro, en el corazón de la bestia, ¿eh? Y es porque, persistentemente, cuando hay crisis son las mujeres las que se van al paro antes. O porque cuando se incorporan al mercado de trabajo siempre acaban en los sectores más precarios. O porque cuando alguien se pone enfermo y se privatizan los servicios públicos y se desarman los mecanismos colectivos, estatales, me da igual. Ya, si queréis podemos hablar de eso también, estatales o públicos, no sé, tío, servicios públicos. Siempre acaba siendo a costa del tiempo, del desarrollo social y de la energía y de las ganas de vivir de las mujeres. Porque al final, cuando hablamos de explotación, cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de desarrollo social, estamos hablando de disponibilidad del tiempo, ¿no? Y es muy importante que recuperemos tanto la potencia que nos da el marxismo como marco político y de análisis, tanto, como decía, a nivel teórico, pero también a nivel práctico organizativo, ¿no? Y no encasquillarnos, o sea, sin perder de vista la finalidad última, ¿no? Y entonces, no perder de vista la finalidad última significa, por ejemplo, no hacer un fetiche de no puede haber organizaciones que no sean mixtas, ¿no? O no podemos permitir la organización autónoma de las mujeres. Es una cuestión que tendremos que decidir en función de la madurez que tengan nuestras propias organizaciones para abordar estas cuestiones. Mientras no tengamos, no perdamos de vista el asunto, mientras no perdamos de vista cuál es el enemigo, mientras no perdamos de vista la relación que tiene lo que sucede con nosotras, en tanto que mujeres, por lo que sucede con nosotras en tanto que trabajadoras o potenciales trabajadoras o personas en el paro o personas inmigrantes potenciales o emigrar, ¿no?, que es venir aquí, emigrantes o inmigrantes, mientras no perdamos de vista eso, no hay tanto peligro. El problema es cuando queremos abordar las cuestiones de la opresión de género al margen de la dinámica del capital. O hablamos del capitalismo como una cosa que sobrevuela, sabes, como el medio ambiente, pero que en realidad tampoco sabemos bien cómo funciona ni me interesa, ¿no? Y para terminar, pongo un ejemplo de por qué es importante esto, ¿no? Hay una feminista italiana que se llama Cinzia Arruccia, que es una de las que está dándole vuelta otra vez al debate este de la cómo unificar la cuestión del patriarcado con la cuestión del capitalismo a nivel teórico, ¿no? Y cómo deshacernos de la
del inmovilismo que tenemos. Hay material, hay muchas líneas de estudio, hace falta leer, es una tarea para la que hace falta mucha gente también, ¿no? Y ella empezaba una charla diciendo que había tenido una experiencia en Italia muy peculiar, ¿no? Y era que una chavala había sufrido una agresión cuando estaba siendo acosada y asediada por un chaval que era inmigrante en Italia, ilegal. Y bueno, entonces la tía, pues, o sea, ella lo pone en conocimiento de su organización, porque comparten organización y tal, o movimiento, y le dicen que, bueno, que esto no pasa nada, que esto es, a ver, que está ahí como está pesadito, pero bueno, yo no pasa nada. La cosa acaba muy mal, la cosa acaba creo que con una agresión sexual. Y ella, ante la falta de mecanismos de clase, porque sus organizaciones no le dieron mecanismos de clase, se vio obligada a entregar a esta persona, bueno, a denunciar a la policía, a sabiendas de que eso significaba que la deportaban. Esta situación lo que ilustra es que cuando tú la problemática que tú tienes en tu seno como clase no las abordas organizativa y políticamente en tu clase, lo que haces es facilitar y dar instrumentos al capitalismo, al poder establecido, para que opere contra ti. En este sentido, pues, opera contra ella porque evidentemente dejó de militar allí y entonces se perdió una persona para la lucha, pero también opera contra este hombre que se había colado y que acaba siendo deportado, porque también está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y el rollo, si no tomamos conciencia, pues se había colado y necesitaba una pedagogía contundente, ¿eh? No estoy frivolizando, ¿no? Pero la cuestión es que la inhibición de estos mecanismos y de estos análisis dentro de nuestros propios espacios, organizaciones, en nuestras campañas, lo que hace es dejarnos en brazos de la burguesía para que explote y utilice estas divisiones y estas diferencias en contra nuestra. Y en contra nuestra quiero decir en contra de la clase trabajadora, no solamente de las mujeres, no solamente de los inmigrantes. Una última cuestión y ya doy paso a... la diferencia entre táctica y estrategia, ¿no? Es decir, lo de siempre, el feminismo, o sea, la igualdad, la burguesía en su misión histórica de conquista de libertades formales para poder hacer negocio y para poder sustituir como clase a los grandes señores feudales, consiguió y levantó la bandera de la democracia, que es eso de ir a votar cada 4 años, no era lo que pensábamos que tenía que haber sido la democracia. Levantó la bandera de la igualdad formal, levantó la bandera de la emancipación nacional, levantó la bandera de muchas cosas, ¿no? Y la levanta justo hasta el punto necesario, o sea, la levanta con dos objetos, ¿no? Con uno, conseguir apoyo social para sus reivindicaciones, ¿no? Porque si tú no dices que vas a conseguir, o sea, vas a luchar contra las arbitrariedades del señor feudal, pues quizás los campesinos de la gleba, o sea, los siervos de la gleba, pues no se te suman a tu causa, pues dicen, mira, Guillo, este es tu problema y me dejan en paz, ¿sabes? Si no, te salen mal los negocios con el señor de turno, a mí no me vengan milongas, ¿no? Pero incorporan en su programa elementos progresivos que son capaces de ser asimilados por mucha parte de la población, pero en su misión histórica las traiciona, estas reivindicaciones, porque, bueno, llega un momento en el que entran en contradicción con sus propios intereses, ¿no? El feminismo de clase es el feminismo que va a abordar la cuestión de la emancipación de las mujeres, la cuestión de la igualdad, hasta las últimas consecuencias, porque no tiene absolutamente nada que perder. No tiene absolutamente nada que perder por el camino. La Koplovi sí que tiene cosas que perder por el camino. Pero nosotras no. Feminismo de clase significa empezar a abordar que emancipación de la mujer no significa contratar a una persona por la mitad del precio hora del que tú cobres en tu empresa para que te limpie la casa. Eso es crear una relación de explotación en tu casa. Que no tenemos que abordar desde la perspectiva, o sea, una cosa es la señora de Pedralbes y otra cosa es la persona que realmente está currando y que no tiene medios materiales para poder cuidar a su madre que está enferma, que es dependiente y que no le dan una plaza en una residencia pública. Hay diferentes mecanismos, pero tenemos que tener conciencia de que ahí se están generando relaciones de explotación. Ahí se están generando relaciones que no son emancipatorias, que no pueden ser levantadas como bandera feminista. Que alguien te sustituya a ti en tu casa por realizar los trabajos domésticos, lo único que hace es, uno, solucionarte el problema de la discusión conyugal o con las personas con las que convivas o con las que tengas construida la unidad familiar,
y por otra parte desplaza la contradicción a otro lugar, porque las personas que te cuidan, a los que te cuidan, ¿quién cuida a los suyos también, ¿no? Estamos hablando de las cadenas de cuidado transnacional, estamos hablando de que la perspectiva internacionalista en este sentido también la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso es muy importante cuando hablamos de, del Día de la Mujer Trabajadora también hablar y reivindicar. Por ejemplo, la Vaga de Totas es una campaña que empezó hablando mucho sobre la visibilización del trabajo doméstico gratuito y que este año acaba hablando de, bueno, de que la gente que está realizando ese trabajo, pero formalmente, está bastante mal. Está en situaciones un poco semifeudales también, ¿no? O sea, ser trabajadora doméstica con contrato tenemos muy pocas garantías, muy pocas garantías sobre lo que va a pasar contigo y, de, y tu fuente de vida, ¿no? O se abusan de ti en cualquier aspecto, ¿no? Todas estas cuestiones son cuestiones que solamente las podemos problematizar y las podemos analizar de una perspectiva constructiva y que haga real incidencia de transformación de la realidad si lo hacemos desde un pensamiento de clase. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros también podemos utilizar el mismo recurso que hizo la burguesía. Nosotros también podemos levantar consignas que sean transversales y que llamen al más alto de las mujeres. Porque el racismo, la violencia sexual, la violencia, la presión estética, la mercantilización de cualquier cosa que sea una mujer, porque a las mujeres se nos mercantiliza igual que a los animales, nos podrían trocear y vender por cacho, igual que se hace con los animales, porque no tenemos un reconocido, un estatus de igualdad real, ni siquiera formal. El derecho al aborto significa que no tenemos autonomía y control sobre nuestro cuerpo, las limitaciones que tenemos. Nosotros también podemos utilizar ese recurso mágico de las consignas interclasistas, ¿no? Pero, insisto, llevándolas a nuestro terreno, llevándolas a nuestro terreno. Y eso significa asumir algunas contradicciones o algunos debates interesantes, ¿no? Es cuando una militar de alto rango, españolista, superfacha, sufre acoso sexual en el ejército, que fue un caso que salió hace un año y pico, nosotras tenemos que denunciar y ser solidarias con esa situación de abuso, porque esa señora la han castigado y la han presionado por el hecho de ser mujer. Y evidentemente es militar, es españolista y es una joya, es verdad. Pero no, una cosa no quita la otra, porque si nosotras consentimos que se ejerza violencia sobre en clase sexista sobre mujeres o sobre sectores de la sociedad con que no sean de nuestra clase, estamos abonando el terreno para que nos pase lo mismo multiplicado por tres, porque tendremos menos recursos, tendremos menos reconocimiento y tendremos menos apoyo, ¿no? Y igual que en ese aspecto, pues utilizar como recurso, lo digo también para compartir truquillos, ¿no? Hay muchas veces que una dice, bueno, y esto se nos está yendo de madre, ¿hasta qué punto tenemos que reivindicar con esta radicalidad o con esta? No podemos aceptar que se nos haga el chantaje de elegir entre la emancipación capitalista y la emancipación, o sea, antipatriarcal y anticapitalista. Es el mismo chantaje al que se nos sometía desde la izquierda estatal cuando nos decían la cuestión del circo del Parlamento y de la investidura, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir entre emanciparme como pueblo y emanciparme como clase, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir? Es que va todo junto, ¿no? O como decía el Cactus Sabadell, ¿no? Que es un perfil satírico de Twitter, ¿no? Primero no va la revolución y luego va el derecho a huelgas y eso. No. Va todo junto, porque sin el derecho a huelga ni revolución ni papas, ¿no? Pues es un poco esta complejidad y esta riqueza la que aporta el feminismo de clase por encima de otros paradigmas. Y no significa que no podamos aprender de otros paradigmas. Y no significa que nuestras enemigas sean las que defienden las teorías postmodernas. Pero lo que no podemos hacer tampoco es impedirnos los debates. Por el hecho de ser mujer no nos garantiza tener conciencia de género o conciencia feminista, igual que por el hecho de ser trabajador o trabajadora no significa que tengas conciencia de clase. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, aun compartiendo espacios de militancia, puede ser que tengamos divergencias políticas. Puede ser que las tengamos. Y es muy sano y es imprescindible y necesario que podamos ser capaces de abordarlas con fraternidad. Con fraternidad y con un debate sano. Porque si no hablamos, si no abrimos los debates, o no podemos confrontar, lo que sucede es que nos reblandecemos, nos hacemos débiles, nos hacemos permeables a que se nos penetre la hegemonía, el paradigma dominante, ideológico dominante, porque no nos hemos visto en la oportunidad de rebatirlo, de buscar contraste, de enriquecer nuestra argumentación, o incluso ni siquiera de
yo qué sé, te pones a prueba nuestras tesis, ¿no? O sea, uno piensa, pero uno piensa para actuar, y cuando actúa, pues ve los resultados que tiene esa práctica, ¿no? Y es imprescindible que seamos capaces de cultivar una cultura democrática y de fraternidad, o de sororidad, si queréis, dentro del movimiento feminista o dentro de los espacios de organización anticapitalista que en principio son sensibles a las cuestiones de género. Y por ahí yo ya os tiro la pelota. Vale. Unito las preguntas. En principi, a dos quarts o així, començaria el recital de poesia. Fem primer un torn obert i quan vegi que quedin potser 10 minuts o una cosa així, tancaria el torn de preguntes i tancaria. Vale? Llavors, algú vol? Tinc massa preguntes. Bueno, doncs m'animo jo la primera. A mi m'agradaria profunditzar una mica més fent el recorregut històric que has fet dels 80 amb tota la caiguda de la URSS, amb de Berlín, els neoliberalismes de Reagan i Thatcher que van perseguir el moviment obrer i van ser anticomunistes fins la mèdula. En quins enclaus fa tot això que es generi un feminisme, vale? Perquè clar, ho has lligat una mica amb que es generen teories feministes, vale? Però que estan deslligades d'un discurs marxista causades per tot això. Que diríem que és un feminista postmodern i que de vegades utilitza el marxisme sense acabar de reconèixer. Sí. Llavors, m'agradaria profunditzar una mica sobre aquest tema perquè sí. Un altre dels debats que tenim és si el feminisme correspon a ser una ideologia pròpia o ha d'anar lligat amb altres corrents o qualsevol llibertària o qualsevol socialisme. No, si poden ser coses separades i... Sí, igual que... Esto es como la cuestión ecológica, ¿no? Nosotros podemos plantear una consigna ecológica al margen del resto de las cosas, sí, ya lo sabemos, en Alemania pasó. No, en Alemania, me lo voy a inventar, creo que en los años 80, en los años 90 hubo el partido Die Grüne, ¿no? Era, que bueno, pues era un partido temático, igual que el PASMA, igual que, ¿no? Y bueno, pues son partidos que luego después cuando llegan a posiciones de gobierno, pues se ven en la tesitura de tener que posicionarse sobre cuestiones de fondo y acaban cayendo en la derecha, ¿no? Yo no digo que todo el feminismo autónomo, es que el feminismo como ideología autónoma, es feminismo, es complicado, a ver cómo me explico. Para mí personalmente no tiene sentido. Para mí personalmente no tiene sentido, por lo mismo que el defender los derechos de los animales al margen de lo que significa el mecanismo que genera la matanza cotidiana de seres vivos gratis, ¿no? O innecesariamente, pues es una lucha que no es consecuente con el planteamiento de partida. Plantea la cuestión es que el marxismo, tal y como se había enseñado, tal y como se había divulgado, era un marxismo muy rígido, era un marxismo en el que se concebía cosas que existen, porque existen dentro de los grandes, el Capital, sobre todo, que era el libro Totem, que se lo leyó poca gente, pero los resúmenes volaron, ¿no? Como si dijéramos, se reforzó mucho una lectura muy mecánica de la historia, se reforzó una lectura muy monocausal, ¿no? Muy en clave de evolucionismo progresivo, ¿no? Sin tener en cuenta matices, ¿no? De que es verdad que el capitalismo revoluciona las fuerzas productivas y las fuerzas y el control sobre la naturaleza hasta un nivel desconocido antes por la humanidad, y eso nos permite elevar la esperanza de vida para mucha gente, no para todo el mundo, insisto, a niveles insoñables en la Edad Media, pero también es verdad que en algunos aspectos fue un retroceso social para las mujeres, ¿no? Hay mujeres que ahora mismo en algunos lugares del planeta viven peor de lo que vivían en la Edad Media. Entonces, esta verdad
estas visiones lineales, estas visiones que concedían a la mujer, o sea, que hacían una lectura muy economicista del capitalismo, en el sentido de que todo aquello que no fuera las personas reducidas a fuerza de trabajo, ¿no? Todo aquello que no es fuerza de trabajo, todos los aspectos que forman parte de la construcción social de la clase trabajadora y que el capitalismo construye y reproduce también, quedaron al margen, no fueron considerados. Es recurrente que te digan, oye, al capitalista le da igual que tú seas un tío o una tía cuando te contrata. Y digo, sí, bueno, en un nivel de abstracción muy alto es verdad que le da igual que una persona tenga útero o no tenga útero mientras haga el trabajo durante las horas que por el que lo alquila su fuerza de trabajo. Pero en el capitalismo importa ser mujer. Al capitalista le da igual que tú seas negro, que seas blanca, o que seas china o portuguesa. Pero es relevante ser negro en Occidente. Es relevante la experiencia de construcción de la subjetividad de una mujer en el capitalismo. Es diferente de la que se construye desde una posición de masculinidad o desde una posición de participar de la etnia o de la nación hegemónica, ¿no? Entonces, esas cuestiones están presentes en la doctrina marxista, están presentes en los manuscritos filosóficos, están presentes en los manuscritos, que son las notas paralelas a la redacción del Capital, están presentes en distintos momentos de la obra de Marx, pero en el Capital, que es una obra incompleta, pues no estaba, ¿vale? Entonces, muchas feministas ya venían rebotadas por la experiencia que habían tenido con muchas organizaciones que decía antes que se denominaban comunistas y que tenían un comportamiento un poco reaccionario en estas cuestiones, cogieron y leyeron el capitalismo, o sea, leyeron el Capital y leyeron la obra de Marx en una clave muy doctrinaria y no era a lo mejor la única clave en la que tú podías hacer esa lectura. Por eso, cuando yo reivindicaba, o muchas reivindicamos, o la Sincha Arrucha o tal, reivindican el feminismo marxista, lo reivindicamos sobre unas premisas muy diferentes a lo que es la vulgata o el marxismo ortodoxo, que era el típico de, bueno, insisto, que de todo se aprende, de los manuales de la Martha Handecker, que tuvieron, por ejemplo, una labor muy fuerte de divulgación y de formación en conceptos marxistas, pero que quizás eran demasiado mecánicos, eran poco dialécticos. Entonces, para mí no tiene sentido el feminismo como una ideología autónoma que sobrevuela los fenómenos. Hay una corriente, sobre todo en Francia, el feminismo radical que se le llama la Christine Delphine, que llegaron a teorizar que en realidad la clase antagónica a las mujeres eran los hombres y que esa relación de subordinación social de las mujeres hacia los hombres prevalecía sobre la relación de explotación por el capital, ¿no? Tuve esta tesis así formulada y dices, bueno, si me convences de los argumentos, pues quizá la podía tener en cuenta. Tú ves el desarrollo argumental y es muy flojo, es muy inconsecuente, ¿no? Lo único que te acaban defendiendo es la organización autónoma de las mujeres con un partido, unas consignas temáticas que a mí no me inspiran confianza. No me inspiran confianza porque no me garantizan una plena emancipación. Es así. O sea, mientras el capitalismo siga, o sea, es que esto es un debate abierto, no es tanto la respuesta hecha, ¿en qué sentido exactamente es funcional al capitalismo el patriarcado? En muchas cuestiones, ¿no? Abaratar la reproducción y la producción de fuerza de trabajo, evidentemente. Le sale más barato que lo hagas por amor que no que lo hagas a cambio de un salario, o porque esté organizado esté mercantilizado el tema, ¿no? Pero tampoco está tan claro hasta qué punto llega eso, hasta qué punto las necesidades del capitalismo y el uso que ha hecho el patriarcado han ido variando y se han ido modulando a lo largo de la historia. Y estas son las cuestiones que decía antes, que están todavía por estudiar, que están todavía por abrir, que están por acabar de dilucidar. Pero sí lo que parece es palmaria, sobre todo de la experiencia militante práctica, que es que tú no puedes ofrecer una plena emancipación a las mujeres si no las emancipas de un circuito de organización social que subordina todas las necesidades y todas las cuestiones a la acumulación de capital y en la que las mujeres, no más que empíricamente, descriptivamente tú vas viendo los indicadores, cuanto peor, peor, cuanto menos fuerte es la lucha de clase o el movimiento reorganizado, más pillamos, más retrocedemos nosotras. Por eso, en ese, no sé si te respondió. Sí. Es que no puedo ir atrás, no, aquí charlando.
plantejava aquest, no? Que plantejava el feminisme pot ser considerat una ideologia o no. O sigui, molt d'acord amb el que comences, no copiar el feminisme com una qüestió aïllada, no té sentit, sinó que s'ha de... No, amb lo de les coletillas, no? Que estan dient el feminisme de classe, el feminisme revolucionari. Però sí que és veritat que a vegades des de certes postures es qüestiona el feminisme com a ideologia en el sentit de... Potser amb certa voluntat de menyspreu, no? De dir... Perquè ideologia també pot entendre's, no? Des de quin prisma entenem la realitat, no? Des de quines premisses partim, no? El feminisme partiria de la igualtat, com és l'inici de la xerrada, igualtat entre homes i dones. Llavors, a partir d'aquí, en quin, o sigui, des de quins prismes analitzem aquesta premissa de la qual volem partir, no? Que seria una mica el component d'ideologia. Que sí, clar, el feminisme, definint-lo, entès com a, no? Pues això de, dintre d'una òptica marxista, dintre d'una òptica el que sigui, però, bueno, ojo amb, no? Amb aquests qüestionaments de, no, és que el feminisme no és una ideologia, o, no? Des de quina voluntat es qüestiona el feminisme, no? Sí, no. Clar, és que aquí el problema es que los frentes son 14 años. Nos estamos peleando con la gente que dice que la feminista feminazi empirista, nos estamos peleando con la que dicen, uy, esta es una organización mixta, tú no eres una feminista de verdad. Nos estamos peleando, o sea, y el rollo, tenemos 14 frentes, pero evidentemente, claro, cuando tú dices, si tú luchas por la igualdad, tú ya incorporas la cuestión feminista. Y dice, bueno, pero es necesario hacerlo explícito, porque hay una especificidad de la opresión de las mujeres que no es la abstracta genérica, es la igualdad, pero la igualdad en cuestiones que a lo mejor cuando tú tienes esos privilegios no ves. Bueno, la igualdad, bueno, es brutal, pero hay mucha gente que no es consciente de que ser mujer es un proceso de socialización muy alto y que tenemos automatizados mecanismos que yo misma sigo, conforme voy creciendo, digo, hostia, qué fuerte, ¿no? Que para mí son naturales y que, sin embargo, y esa especificidad se tiene que atender y es necesario reivindicarla, por eso es importante. O sea, no vale decir si, como luchamos, soy súper anarquista, soy súper comunista, entonces lucho por la igualdad, y entonces ahí está todo, ¿no? Está el antiimperialismo, el antifascismo, el antirracismo y el feminismo. Que bueno, pero quizás, viendo la experiencia histórica que también cuando se nos olvidan todos estos ismos, quizás es necesario hacerlos explícitos para que los tengamos más presentes. Estoy de acuerdo contigo en ese sentido también, de que hay un riesgo, ¿no? Sí, perquè a vegades també es cau en aquesta igualtat, o sigui, a què vols igualar-te, perquè potser ha d'haver-hi una revisió històrica també, perquè clar, des de feminisme, segons des de quina òptica tu miris el feminisme, o sigui, històricament el feminisme sempre ha estat com una cosa exclosa, i a més ha estat construïda moltes vegades des de l'òptica androcèntrica, llavors clar, a què vols igualar-te, potser una construcció emocional que ja fins ara jo no vull igualar-me això, o sigui, llavors clar, és reconstruir tota una ideologia. No, claro, aquí, o sea, yo creo que la clave está en el derecho a poder ser persona, pero tú quieras ser, ¿no? Y que, a ver, claro, pues igual, o sea, cuando el fetichismo de la mercancía, que es la cosa más, el principio del libro del Capital, que dice, el fetichismo de la mercancía consiste básicamente en que la gente se cree que la riqueza la crea el capital, que las mercancías circulan solas, que esto es mágico, ¿no? Los mercados y tal, eso es el fetichismo de mercancía. El fetichismo del patriarcado es creer que la situación de opresión en la que vivimos las mujeres es una cosa que es mágica, que tal, que no sé qué, y de que la construcción, igual que el fetichismo de la mercancía, aliena a la burguesía, porque realmente se cree que el capital es el que genera riqueza, y te lo explica también como si fuera un compa de pie. La alienación que producen aquí se trabajadora es más grave, ¿no? Pero es que la ideología patriarcal, la construcción cultural del patriarcado también aliena a los tíos, ¿no? Lo que tú dices, yo no me quiero igualar a un modelo, a una construcción emocional en la que me han obligado a sentirme omnipotente, omnirresponsable, no expresar emociones y, ¿no? Y ser un poco embrutecido, ¿no? Ni tampoco quiero reivindicar el feminismo de la diferencia, que en realidad es un poco el premio de consolación, ¿eh? Como no has podido conquistar la igualdad, empodérate en aquello que puedes hacer. De cura, de sí. Aquí vam tenir un debat el 25 de novembre entorn a l'expressió del sostre de vidre,
donar què ens volíem equiparar i per què no volíem aquest expressiu dins d'aquest manifest, no? Que estava reivindicant les violències i que era precisament per el que és la presa, que no era un model, no? O una metàfora correcta per al feminisme i el model socioeconòmic que volíem construir. No? Alguna pregunta? Tú decías una cosa, en mi opinión no terminaste de concretarla más, que para mí es muy importante. Lo digo porque a la hora incluso de dar la charla que tú has dado, yo creo que incluso te lo digo para una cuestión de que a mí me parece de opinión de lo que a mí me ha parecido la charla. Creo que es mucho más dinámico, más rico, es decir, lo que se está haciendo ahora, por las dudas que se puedan crear, es decir, que a la hora de la extensión que puedes hacer con la charla, porque aquí no todo el mundo, es decir, que está aquí, tiene claro muchos de los conceptos de los que tú has hablado y definiciones. Hablabas de la educación, que para mí es una de las partes más determinantes en lo que significa la dominación de las clases de una por otra. Y creo que, en definitiva, lo que se debería entender por parte, sobre todo, de mucha gente, que es una pena, por ejemplo, decir que mucha de la gente que participa hoy en la manifestación, esa manifestación de estudiantes que participan en la huelga, si no pudiera tener la oportunidad, es decir, de debatir, de escuchar, precisamente eso que tú decías de la educación, es decir, que en definitiva, es decir, quien tiene el poder de educar, tiene el poder de alienar, tiene el poder de deseducar, precisamente, de no enseñar, porque estaría precisamente tirando piedras a su tejado, ¿no? Yo creo que estas partes son importantísimas a la hora de hacerlas comprender de una manera básica, en un principio, a la gente para que empiece a entender por qué no entiende. Para iniciarse en el proceso de entender la dialéctica, de entender todo eso también lo que lo explicaba. Yo quería comentar que creo que se ha demostrado que sobre todo el régimen totalitario y absolutista y la subordinación del rol de la mujer o la utilización del rol de la mujer para beneficiar al poder ha sido como persistente durante mucho tiempo. Entonces, creo que en el lugar donde vivimos, lo que pasó en el momento de entrar en una falsa democracia, hubo un momento en que, como llevábamos muchos años de que se había utilizado el rol de la mujer para subordinar, a pesar de que a pocos kilómetros de distancia había otra vida y había otras cosas, se estaban moviendo otras cosas como podía ser en Francia, pero la mujer sí seguía alienada, seguía subordinada por el totalitarismo, lo que pasó es que pequeñas victorias ya fueron grandes victorias, ¿no? Con la sensación aquella de que la batalla ya estaba ganada al ganar pequeñas victorias, al salir de este totalitarismo y entrar en esa fase de democracia. Entonces, ahora la lucha del feminismo de clase es todavía mucho más ardua, mucho más complicada, puesto que hay ese sentimiento de victoria, ¿no? De nuestras madres, o ese sentimiento de haber salido de un sitio oscuro que todavía era. Y entonces esto creo que nos influye y es más costoso, ¿no? Porque, como tú bien decías, sobre todo aquí, que venimos de esa época, no se consiguen ver o no conseguimos hacer ver esa conexión, ¿no? Del capitalismo con la soberanía. Claro, pero es que tú, en la transición se vendieron muchas cosas, pero claro, también a la lucha feminista. Claro. Claro, entonces yo, esta lectura triunfalista de las conquistas de la transición son las del feminismo reformista. Son del feminismo que venía un poco acompañado del PSOE, que luego después, que cooptaron, igual que pasó con el movimiento vecinal, cooptaron el movimiento feminista. Muchas iniciativas de autogestión, por ejemplo, de salud reproductiva, fue
fueron chuclas y convertidas en, bueno, los centros de planificación familiar, no son malos, ¿no? Lo que pasa es que sí que desempoderaron y lo convirtieron en, bueno, en circuito médico y de tutela y que cada vez peor, ¿no? Pero que esta lectura triunfalista corresponde sobre todo a la gente que sí que triunfó. ¿Sabes? Que hubo, pues siempre quedó algo a la izquierda, pero desmovilizado, marginado, pasó un poco como con el movimiento vecinal. Y que en la reconstrucción de la tradición, de la transición, en este aspecto, pues fue igual de dura que en otras cuestiones. Tú piensas durante, desde la transición hasta ahora, ¿quién ha estado levantando la cuestión del derecho a la autodeterminación? O de denuncia que se le torturaba, que el Estado español torturaba. Esto era una cosa de gente que está viviendo fuera de la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, no vivíamos fuera de la realidad, evidentemente, pero o sea, éramos marginales, entonces sí, es verdad que es durísimo. Y también es un poco de no darnos cuenta, o sea, cada vez que se hacen estudios sobre cuál es esto de la cuestión entre la gente joven, entre el mercado de trabajo y todo el rollo, tú constatas que no se ganó, que sí que había una mayor politización de las mujeres, una mayor organización de las mujeres y una mayor participación de protagonismo, ¿no? Hubo muchísimas, por ejemplo, en todo lo que era la movida contra la OTAN, ahora que es el aniversario del referéndum de la OTAN, en todo lo que fue un movimiento antimilitarista, todo eso, hubo una muchísima participación de las mujeres. Sin embargo, yo creo que ahora, no sé qué estudio o lo que sea, pero yo creo que ahora hay muchas menos mujeres organizadas y participando políticamente de lo que había en la transición. Y eso también se nota. Sí. Sí, yo te volia preguntar si podies aprofundir una mica en quines crítiques se feien, no? Es fan des del feminisme de classe a lo de l'economia feminista, perquè sí que ho has esmentat. Bueno, es que tampoco, o sea, básicamente no hay una confrontación real. En realidad es una cuestión de que la economía feminista también abarca muchas cosas, ¿no? Y gracias a ella sí que se hicieron las encuestas de uso objetivo, gracias a ella se visibilizó lo que es el impacto económico dentro de lo que es la economía, el trabajo gratuito. Pero es verdad que son estudios académicos que están orientados sobre todo a orientar política, de conciliación, de tal, pero que no tienen un programa de transformación de fondo. Son herramientas útiles, pero yo entiendo que la mayoría de las propuestas que se hacen son propuestas de carácter reformista. Hay gente que se salva, ¿eh? O sea, no, yo insisto y creo que es necesario que la gente lea a las autoras de la economía feminista, de lo que se llama la escuela de economía feminista, porque hay muchas cosas que aprender. La cuestión es cómo incorporamos eso y le damos sentido dentro del marco de todo lo demás, ¿no? Y ya un poco por ahí. No abundo más porque tampoco soy súper especialista y no quiero. Y yo creo que hay compañeras por ahí con este pilotado, que tuvieron de razón, que está que fueran pilotados. Estic amb el recorregut històric, eh? Quan has explicat la història del sufragisme, no? Has anomenat com la primera ruptura a la Primera Guerra Mundial. Sí. Però jo tenia entès, llegint Angela Davis, de Dona, Raça i Classe, que la primera ruptura, vale, d'aquest moviment sufragista no va ser la qüestió de classe en si, o sigui, perquè sí que òbviament ve producte de la qüestió de classe, però sinó que va ser la qüestió de raça, sí, no? Sí, però que òbviament són coses que no pots desligar, però que sí que realment quan separa el binomi dona, raça i classe, no? Fa referència a la raça perquè va ser la primera ruptura que va patir el moviment sufragista femení als Estats Units d'Amèrica, quan els homes negres anaven a adquirir el vot abans que una dona blanca, sobretot, òbviament, de classe burgesa, i això era imprevisible, no? Llavors... Sí, tienes razón. Sí, o sea, he hecho un lazo, sí, tienes razón. Sí, no? Vale. No, perquè, bueno, això entra una mica per tot el tema que també has lligat d'una mirada internacional amb el que són els moviments. Sí.
perquè, òbviament, bueno, és incloure o fer una lluita comuna, no?, d'allò que denominem, no?, de la lluita concreta. I, bueno, era important, no?, entre també el de l'economia, el que has dit de la dona que migra, el de la vaga de totes, que està suplint i està fent el paper de la dona, bueno, que està deixant el seu vincle familiar per assumir d'una altra doblement explotada, no? I, bueno, això també ho hem tractat a cada un de la vida mental i, bueno, algú s'anima? No? Que llavors, bueno, donaríem per acabar la xerrada i passaríem a fer el recital de poesia. També aprofito que m'he oblidat abans de la presentació que des d'endavant, i la coautora, vale? Bueno, sí. Sí? Ja s'ha publicat un llibre, vale? Titula... Es el cuadernillo que se sacó de Dame Crisis, actualizado, pues, vale. Y maquetado nuevo y tal, es muy bonito. Que estará disponible aquí en Casal, por si le llamo más información. Y lo remoto, gracias por la asistencia. Recordeu també que el dimarts, dia 8 de març, a les 7 de la tarda, esperem uns objectius a la plaça Imperial Tàrraco per realitzar la manifestació, que acabarà a la plaça de la Font, bueno, llegint els manifests, el de la plataforma i el de les organitzacions feministes del camp que estem implicades. I hi haurà també una petita actuació musical a la banda de cura de la Sagitta de Foc, que és aquest casal, i una performance a mans de Tornavis Teatre. Gràcies. Vull entrar també amb més formació marxista i a Inquiet. També des del casal fem cursos a provinents de la UPPC, que és la Universitat de Fets Catalans, vale? I els farem aquí. Són dissabtes, vale? Aquest dissabte al matí, a les 10:30, farem la primera sessió, que és lluita... Les classes socials, lluita de classes i la lluita de socialistes. Llavors, està el cartell fora, vale, per qui vulgui més informació, i si no, podeu anar a la barra preguntar-me a qualsevol cosa. Serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca. Les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls, estels espaços, oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventada i amb núvols de cor transversat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estandard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem en plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tornada, juntes farem nostra la nit. Bé, ara recito Clementina Arderiu, la poeta catalana del segle XX. Es diu Cançó. Canto pel goig que em fa cantar i perquè em prengui qui em voldria. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. Tota per tots i tal com sóc, que d'altra guisa no en sabria. Tota per tots en ma cançó, damunt la terra on jo naixia. Damunt la terra cansa un clam, i es queixa el vel que l'oprimia, i a les germanes dona un ram que l'olivera que floria. Canto que en lloc del món on fos, cantar com ara no podria. Bé, ara recito Mercè Rodoreda, més coneguda com a novel·lista, però doncs, també cal reivindicar la seva vessant poètica. Aquest poema es diu Cançó de les Molineres, molt adequat doncs, per el dimarts que ve, per el Dia de la Dona Treballadora. Els molins en el temps molt, només hi ha farina negra. Ara el blat, com indecis, ens verdeja arran de terra. L'ombra em pren tota flor i la maura amb aigua freda. Ai que el blat es va gronxant, abrinat en mar espessa. Ni una engruna de llevat i en un forn que és ple de cendra, cada espiga rossa estreny, un grapat de grana tèbia.
els molins en el temps mort, tot serà farina negra. Jo ara llegiré un poema d'Alcança, que és una poetessa àrab dels temps de Mahoma, segle XVII. Parlo? Deia així? Vale. Bueno, com deia, Alcança, que és una poetessa àrab dels temps de Mahoma, del segle VII. El llegiré en castellà perquè no hi ha hagut manera de trobar en català res d'ella, però bueno, no passa res. Mi ojo lloró y me despertó. El tiempo me ha roído, mordido y cortado. El tiempo me ha dañado, me ha herido. Y ha destruido a mis hombres que han muerto juntos. Esto ha conseguido inquietarme. No había un puerto para el cruel, que al igual que el sol haya refugio para el pueblo. Vimos caballos galopar y levantando polvo, y a los jinetes con espadas brillantes y grandes lanzas grises. Aquel con que sus lanzas destroza cuerpos se convierte en blanco mortal de las espadas, derrotamos a quienes pensaban que nunca serían derrotados. Y aquel que piensa que no se verá perjudicado, piensa en lo imposible. Evitamos acciones deshonrosas y honramos a nuestros huéspedes y guardamos los elogios de personas. Llevamos las armas en la guerra y la seda, la lana y el algodón durante la paz. Aquest poema que llegiré ara es diu La barca i és de Rosa Maria Arrasola, que, bueno, a partir d'ara llegiré poemes així més contemporanis i de dones que segurament com a poetesses no estan gaire conegudes, no són gaire conegudes. Llavors, faré una meva explicació de Rosa Maria Arrasola en l'àmbit de la dona, que actualment forma part d'un col·lectiu de dones creadores del barri de Gràcia, que participen en el projecte Minerva, liderat per l'Ajuntament del Districte, per tal de donar a conèixer doncs, la tasca creadora de les artistes de Barri de Gràcia. La barca. La llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altre. És la tecla del portàtil que prem l'altre. És el mòbil de l'altre. Els ulls dels altres. El cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que la llibertat és a la mà. La mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. La llibertat és una barca que t'espera al port de mar i és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir el que estimar. La llibertat és dir la teva, romandre en aquesta gleba on tu hi sents la llibertat. Lliures haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas. Bé, llegiré un poema molt breu de Maria Mercè Marçal. Només volia comentar doncs, que és molt important reivindicar doncs, la resta de poetes dones catalanes doncs, de la seva època, que la Maria Mercè Marçal mai a la vida hauria volgut ser l'única dona doncs, que surt en moltes antologies de poesia catalana, en què tots són homes no? I ella és l'única dona, ni això no és bo ni per ella, ni pel feminisme, ni doncs per la resta de dones que escriuen. I també és molt important doncs, deslligar la Maria Mercè Marçal, no, ho he dit malament, no deslligar, sinó doncs, no veure-la només com una icona política, sobretot perquè sovint s'ha ocultat el seu talent literari tan gran i que és realment doncs, està entre els, realment els pocs millors poetes de la literatura catalana doncs, del segle XX i és importantíssim també pel feminisme això, no? Deixar les icones i reivindicar les dones que sempre han escrit, no només ara. Perdó pel rotllo. Aquest poema doncs, em sembla molt bonic, és molt curt, es diu Brida i parla sobre, és de la Maria Mercè Marçal, ja ho he dit abans, i parla doncs, sobre doncs, la plena llibertat quotidiana i interior. A la fira dels polls jo hi aniria, vindria qui sap d'on i ningú no ho sabria, amb els llavis oscats de molta vida, traginer de cançons amb cavall sense brida. Quin esquer se m'arrapa la geniga? Amor, estela mar que la deriva,
em fa senyals i jo vaig per l'altra riba, traginer de cançons en cavall sense brida. Cadenes són presons i jo em fugia pel call dels bandolers a 30 dia. A la fira dels polls jo hi aniria, traginer de cançons en cavall sense brida. Jo ara en llegiré, no és un poema, és un fragment d'una novel·la. Bueno, us fico una mica en context, estic parlant de María de Zayas, que és una escriptora del Siglo de Oro espanyol, i és una personatge molt interessant perquè ella, bueno, escrivia novel·la així picaresca i tal, i realment va tenir molt d'èxit, i tenia tant d'èxit que fins i tot hi havia molta gent que es pensava que era un home amb pseudònim de dona, perquè era impossible que una dona escrivís tan bé, no? I llavors llegiré un fragmentet d'un tros de novel·la seva en el que ja, doncs, en aquella època, no, ja fa com aquest discurs de canviar els rols de la dona, no? En la era que corre, estamos con tan adversa opinión con los hombres que ni con el sufrimiento les vencemos ni con la conciencia los obligamos. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos para la venganza, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones, pues nos negáis letras y armas? ¿Nuestra alma no es la misma que la de los hombres? Por tenernos sujetas desde que nacimos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. La tarragonina Montserrat Abelló va fer una recopilació dones poetes de parla anglesa, com molt sabeu, traduït al català. Jo llegiré un poema d'aquest llibre que es diu El coratge de callar, que és de Sylvia Plath, la poeta nord-americana. I diu: el coratge de la boca closa, malgrat l'artilleria. La ratlla rosa i quieta, un cuc, assolellant-se. Hi ha discs negres al darrere, els discs de l'ultratge, i l'ultratge d'un cel, el del seu cervell folrat. Els discs giren, demanen que se'ls escolti, carregats, com ho estan, amb històries de bastardies. Bastardies, costums, desercions i falsedats. L'agulla fa camí en el seu fondal, bèstia de plata entre dues fosques gorges, un gran cirurgià que ara tatua. Tatua un i altre cop els mateixos blaus greuges, les serps, els infants, els pits de sirenes i a noies de somni amb dues cames. El cirurgià està callat, no parla pas. Ha vist massa mort, en té les mans plenes. Així els discs del cervell giren com boques de canó. Després hi ha aquella antiga apodadora, la llengua. Infatigable, purpúria, caldrà tallar-la? Té nou cues, és perillosa. I el bronzit que arrenca de l'aire un cop s'engega. No, la llengua també ha estat desada. L'han penjada a la biblioteca amb els gravats de Rangun, i els caps de guineu, els de llúdria i els caps de conills morts. És un objecte meravellós, les coses que ha foradat en el seu temps. I què me'n dieu dels ulls? Els ulls? Els ulls? Els miralls poden matar i parlar. Són cambres terribles on hi ha una tortura contínua que tan sols es pot mirar. El rostre que vivia en aquest mirall és el rostre d'un mort. No us preocupeu dels ulls. Poden ser blancs i tímids. No són pas de la tos. Els seus raigs letals plegats com banderes d'un país del qual ja no se'n sap res. Una obstinada independència, insolvent entre les muntanyes. Vale, el poema que llegiré ara és de l'Esteve Andorrà. És una dona que està llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. És auxiliar de producció editorial i el 2004 va iniciar el projecte de la Breu Edicions.
Tenim l'oportunitat d'anar-me'n lluny de mi per si el batec acaba a un ritme de fireta i la rèplica tardana no és eco ni la lava de coixí. Deixar d'educar l'animal que ets amb les puntes dels dits. Agafar embranzida amb dies de quaresma estètica per saltar els terrats a la recerca de continents ben florits, en caiguda lliure. Com qui farta de solapar costums, pretén girar la valenta i desmuntar la tramoia d'aquest circ, per si tot és dinamita. La fantasia predictiva de qui vol canviar de carrer i evaporar-se en noves línies de força sense fi. Florida, sí, però de gestos lents. Podrida, també, perquè em dóna la gana. Jo ara llegiré una poesia d'Emily Dickinson, una poetessa del segle XX estatunitenca. Vaig sortir aviat, com el gos, per visitar el mar, i les sirenes del soterrani sortiren per mirar, i les fragates del pis de dalt, amb les mans de cànem atensades, es creien que jo era rates sobre les sorres tirades. No em van moure fins que la marea tocà el calçat planer, i el meu davantal i el cinturó, i el meu cosset també. Va fer veure que se'm menjaria, sencera com rosada, sobre els papus de vent de lleó, i jo també hi mirava. Va seguir-me de prop, vaig sentir el taló platejat sobre el turmell, llavors les sabates, perles havia vessat, fins que trobàrem el poble ferm, ningú no coneixia, i reveïm-me amb mirada greu, el mar per qui partia. Bé, aquest poema no és pròpiament feminista, però el podem fer feminista entre tots, més que res perquè doncs, parla en masculí de... Estic parlant massa, m'estic acostant massa. Parla en masculí de les estructures de poder i doncs, crec que inclou doncs, el feminisme, l'anticapitalisme i l'ecologisme. Es diu Foc a la trampa i és de la jove poeta Blanca Llum Vidal. Si no hi ha res, senyors, si amb un bastó ens foteu la melsa, amb una llei la casa al riu i amb la paraula ens feu el sot per claudicar-nos, si no hi ha res, senyors, si fins al sol li poseu sutge, les cançons les gavanyeu i a la nit li dau cicuta, si no hi ha res, senyors, si del no-res ne feu el temple, del metall putes cadenes, religió i de la carn que se'ns esqueixa una pregària, si no hi ha res, senyors, si això de tot se'ns esbarria i la barraca ens cau a terra i la terra us la mengeu fins a embafar-vos. Si no hi ha res, senyors, si en el bosc no tenim pedres, de les fonts no hi raja vida i en els mercats no hi queda pebre. Si no hi ha res, senyors, si parim sense foguera, si creixem sense la mar i ens morim sense ni barca. Si no hi ha res, senyors, si us heu venut la mort dels morts i la memòria, si feu la claca als coronats amb la sang nostra i us encardeu dels guirigalls i la revolta, si no hi ha res, senyors, si amb una flor en feu matadura, a l'home estrany li artigueu l'ull i la bèstia l'estimbeu fins que llanega, si no hi ha res, senyors, ho estripem tot, foc a la trampa i sense res, comencem buits, pensem de lluny, pensem d'arran, fantasiant amb l'amor viu, de cap per avall, fent-ho de tort amb l'estimera, o fent qui sap ni com, ni quan, ni cap a què, però fent-ne molt, collons, i sent-hi tots, si no, no compta. El poema és de Dolors Miquel, que bueno, ara potser sona més a tothom perquè va haver la polèmica quan va fer el poema de Mare Nostra a l'Ajuntament de Barcelona i va esclatar tot l'escàndol aquest. Bueno, doncs, no llegiré aquest, llegiré un altre. Com més m'allunyo de mi, més sé qui sóc. Com més m'allunyo, més em perdo, més em recupero. Com més me'n vaig fora de mi, més endins em trobo. Com més m'enterro en l'oblit, més em recordo i em tinc. Com més desconec el conegut, més m'abraço l'abisme i el buit. Com més travesso els límits imaginats, més espai tinc, més camins sóc. Com més nego l'evidència de l'anàlisi, més em dibuixo, m'aparec. Com més em travesso els límits, més m'abasto i em sorprenc. Com més em moro de mi, més em visc i més em neixo. Com menys en tinc, més em posseeixo.
I el següent és de la Joana Raspall, que va morir l'any 2013, als 100 anys, i es diu Endavant, que és dins del seu llibre d'Ales i Camins. Bueno, el poema és del 1991. Respira fort, que l'aire és teu, i l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, és car com tu. És alè teu que no es pot vendre. Respira fort, que l'aire és teu. Trepitja fort, que el lloc és teu. On hi ha el teu peu, no n'hi ha cap d'altre. La terra per a tothom, té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja ferm, que el lloc és teu. Parla ben clar, que el mot és teu, i el pensament ningú no el mana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent, i que s'arbori com la flama. Parla ben clar, el mot és teu. Jo ara llegiré una poesia de Rosa Chafel, que és una poetessa de la generació del 27, que es diu Reina Artemisa. Sentada, como el mundo, sobre tu propio peso, por tu falda extendida la paz de las laderas, el silencio y la sombra de las grutas marinas, junto a tus pies dormidos. ¿A qué profunda alcoba dan paso tus pestañas, al alzarse pesadas como cortinas, lentas como mantos nupciales o paños funerarios? ¿A qué estancia perenne escondida del tiempo? ¿A dónde va el camino que tus labios descubren? ¿A qué cima carnal desciende tu garganta? ¿Qué lecho sempiterno da comienzo en tu boca? El vino de cenizas su acervo alcohol exhala, mientras la copa orea con su pausa el aliento. Dos vapores elevan sus secretas fragancias, se contemplan y miden antes de confundirse, porque el amor anhela su sepulcro en la carne, quiere dormir su muerte al calor, sin olvido, el arrullo tenaz que la sangre murmura, mientras la eternidad late en la vida, insomne. Bé, és l'últim. Bé, ara ja acabem. Com no pot ser d'una altra manera, doncs llegirem el poema 8 de març, de Maria Mercè Marçal. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats, deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet, els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida, per arma i per escut, a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història com un aura de joia entorn del nostre cos. I plourà i farà sol, i dansarem en l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Indicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arca de l'alliberament. Bé, bueno, només donar-vos les gràcies a Ginovar, a la Marta i a la Mari, vale, per haver vingut i haver fet aquest recital de cara a la diada del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Moltes gràcies per haver vingut i no res, donaríem per finalitzar l'acte. Que es quedi a sopar, farem aquí bueno, un soparet i uns beures, vale, amb la ponent, per si voleu seguir el debat. I si no, ens trobem el dimarts a la manifestació sense falta, a les 19 hores a la plaça Imperial de Tàrraco. La poesia. Visca! No serviré a treure el micro, que... Ja per avançar-nos a la noia. Així, eh? Gracias.